¿Qué tal, amigos? Pues los saludamos de aquí de su canal Cowboy para la Banda. En esta ocasión andamos aquí en el rancho en Elegidos por Venir. Y pues bueno, el día de hoy andamos preparando una barbacoa porque el día de mañana cumple años ni más ni menos que mi abuelo José Juárez. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos queda esto. Por aquí ya tienen el hoyo preparado. Unos amigos nos ayudaron ya a hacerlo. Ya ustedes le echaron lumbre. Más al ratito le vamos a echar las piedras que son de Malpais. Pues bueno, para que la barbacoa salga de lo mejor. Ahorita vamos a ver allá cómo matan los dos borreguitos. Cómo le hacen los amigos para matarlos. ¿Sale? Continuamos. Pues yo no matemos borregos en danza también. Nos dejaron ahí, Tano, que no se quería morir el cabrón, oye, que agarra aquel el machete y que le mocha la cabeza y un machetazo. ¿A brava? Y lo picamos, dijimos, y no se quería morir el güey. A lo mejor le pidieron lástima. Sí, pues es algo. ¿Le pegaron como lástima? Sí. ¿Por cuál lo tiene la vena? No le pudieron matar. ¿Cómo sé? ¿Por cuál lo tiene la vena? No, yo no sé si. Sí. Usted es matancero. No, bueno, nosotros. Sí, nos mato, pero yo no me echo la cabeza. Ahí te quedan a tierra, ¿no? Hay muchos que. Pues. Agarrimos ese güey, ¿no? Es más fácil ese güey, nomás. Yo les decía que lo colgaran allá. Está más parejo allá. Pero no se mata. No, pero ahí qué. Ya recha. Thank you.
También tiernitos, ¿verdad, tío? Un tiernito. Una pasada normal aquí de... ¿Aquí? Ajá. Ya casi no hay, ¿verdad? Sí. Hay que salir a buscarlos, diga. No, hombre, usted se lo está llevando bien facilito. Sí, pues hay que dejar la evidencia, Willy. Te vas a cobrar, ni siquiera un verso. Casajearon, me le hace Es que está zarazo. ¿Había la seco? Sí, no, no, güey. El matantero fue todo su bota. Está bien gordo, está bien gordo. Usted acá se lo aventó, tío. Ya lo tiene dominado. Pero él no quiso vivir comprometido.
la vaporera, ¿no? Para quedar bien. La penca tiene que quedar suavecita, tío. Huele como a nopales, tío. Huele como a nopales. Sí. A ver, échale de aquí, carnal. Échale más pencas, porfa. Usar esto. Echar las piedras. Las piedras esas son para que agarre. Guanajuato, Zacatecas, Puro San Luis Potosí.
hasta Aguascalientes. Vámonos de todo. Para el consumir. Ya van a ir. Va, para comer ese pollo. Porque es raro, seguro. Muéchale. ¿A qué sí? No va a quedar bien buena la barbacoa, tío. Sí, va a quedar bien. ¿Y la tomate va a quedar mejor? Oye, tú como que sí sabes, carnal. Tú como que sí sabes. ¿Dónde? ¿A qué sí no? Cuando digan puerta. Hierro, hierro. ¿Ya está? Dijo un cabrón, dice yo nomás echarla, pero en un taco. Y con harta salsa. Quedó. Este cuchillo es el culpable de todo. ¿Qué le traes ahí? ¿Tu delirio? Sí, pues cómo no. Ah, caray, acá salió el hijo. Este se llama el rey. Al parar la música, bien. Quedarán todos congelados. Ese se anda enseñando. Oye, como la película de Cantinflas, donde anda por mis pistolas, donde anda enseñando una pistolita. No. Gracias, padre. Acá está. Todos los poros de un equipo que pesaban como 15 kilos cada una. ¿Más que más? ¿Cuánto más? No me creo que estaban los demás para quemar. Sí, ¿no? Más para que se fuera prendiendo. Y yo que ya me saludé. Ahorita ya le vamos a sacar unas brazas ahí con la vio. No, sí, yo también me sentí todo luego que cayó hasta mero fondo. ¿Cómo está?
matar el coronavirus. Hay que matarlo con alcohol. Dos cajetines y una coca, güey. Ya es que... ¿Ya es lógico? No, pues le digo, otra vez, hermano, le echamos una. No me acuerdo que quisiera también fue con Benny, mi abuelo. Aquí teníamos la manguera. Ah, sí. El año te pasado. Y le... Ah, por allá. Por allá. A los primos de la manguera. Y hicimos el chino en la manguera. Y la puse en la manguera y tirando agua y el oro. ¿Qué tal mis amigos? Pues los saludamos de aquí de su canal Cowboy para la Banda. Y pues en esta ocasión ya nos encontramos a 16 de abril del 2020. Bueno, pues ayer anduvimos aquí echando una barbacoa. Y pues bueno, quiero mandar un saludo desde este lugar para Chabeli Zúñiga. Nos dice que ella quiere que le mandemos un saludo porque se encuentra por allá en Fort Worth, Texas. Y pues bueno, Chabeli de la Cedillo, pues ahí quedó tu saludo. También queremos saludar a Álvaro de la Cruz. Dice saluditos y que sigan luchando por sus tradiciones allá los amigazos de la etnia Pame. Pues bueno, también ahí quedó su saludo para ellos. Eleno Guevara nos comenta que quiere que hagamos un recorrido por allá por el ejido Palomas y que él se encuentra por allá en Florida. Pues bueno, ahí está el saludo para el buen amigazo Eleno Guevara. También Adela Lara nos dice que bendiciones para todos los que hicieron la
fiesta de Daisy Michelle realidad. Bueno, pues un saludo para Daisy Michelle, ya de Elegido Palomas, y también un saludito para Adela Lara, que nos, se encuentra mirando nuestro canal allá en la Unión Americana. También queremos saludar a Nico Gaitán, y nos dice que ahí luego que nos demos una vuelta para el custodio, ya que quiere recordar por allá ese ranchito. Pues bueno, mi amigo Nico Gaitán, por ahí luego nos vamos a echar una vuelta para el custodio, para hacer los recorridos que hemos andado haciendo aquí en la región. También hay un saludo para Adela Zamarrón, y nos dice que muy buen video y gracias a todos los que disfrutaron de la fiesta, y un saludo para los novios de allá de San Rafael Matriz. Por ahí hace poquito anduvimos en una boda, fue de los últimos que grabamos, y pues bueno, muchas felicidades a los novios de ahí de San Rafael Matriz. También queremos saludar al Gato Monster, y el amigazo pues nos dice que qué bonito paisaje hay acá en Ciudad del Maíz y qué bonitas tradiciones. Pues bueno, ahí están los saludos para todos los amigos de la etnia Pame. También vamos a saludar a Alfredo Mesa, y nos dice que esa caminata sí se miró pesada. Pues la verdad que sí, amigo, estuvo algo pesada esa caminata que hicimos al cerro. Eleazar Contreras nos dice que muchas gracias por los saludos. No, pues que agradeces, amigo. Ahí quedaron esos saludos para ti. También hay un saludo para Juliana Vázquez, y nos dice también que muchas gracias por los saludos y que no se pierdan las tradiciones. Pues bueno, no, ahí anduvimos con los de la etnia Pame bien contentos. Nos invitaron en dos ocasiones a hacer unos videos con ellos, y pues bueno, el último lo hicimos ahí a las faldas del Cerro del Cebeta con los famosos diablos de aquí de Ciudad del Maíz. Y pues bueno, ahí compartimos ya el video, ya está también rolándose aquí en el YouTube. También queremos saludar a Juana Arriaga, y nos dice, como siempre, saludos Cowboy para la banda, muy bonito video, me trae recuerdos de mi pueblo lindo, y gracias, feliz fin de semana. No, pues igual, Juanita Arriaga, igual que tengas un bonito fin de semana y que te la pases de lo mejor. También queremos saludar al amigazo Gregorio Olvera, y nos dice que gracias por los saludos, sigue subiendo videos, cada día somos más seguidores, y pues bueno, hombre, bien agradecido con toda la gente, cada vez se suman más, ya ahorita ya rebasamos los 5,000 suscriptores aquí en el YouTube, y ojalá que esto siga creciendo. Y pues de aquí vamos a mandarle un saludo a la familia Olvera, y a toda la raza del rancho La Victoria. Pues ahí quedó el saludo muy, muy especial para Gregorio Olvera y toda su familia y toda la raza de allá de La Victoria. También hay un saludo para Hugo Vázquez, y por ahí nos comenta que saluditos. Bueno, mi amigo Hugo Vázquez, ya salieron aquí tus saludos. Zenaida Naranjo también nos dice que muchas gracias por los saludos, y qué bonito cerro. Pobrecito, sí quemaron muchas calorías. Pues sí, por ahí lo comentaba el amigo y compañero José, pues que él había aventado todas las mantecas, y la verdad que sí, aventamos bastante calorías y quemamos grasa ahí en la subida. Ojalá vamos a vivir esa experiencia, y pues bueno, que el próximo año nos vuelvan a invitar los amigazos de la etnia Pame. También queremos saludar a Dan Martínez, y nos dice que eso es todo y que mucha suerte. También hay otro saludo más de Eleno Guevara, y nos dice que arriba Paloma, San Luis Potosí, radicando allá en Florida. También hay un saludo para Adán Martínez, y dice que le gustaría que hiciéramos un recorrido por Samachigüe. Pues bueno, ya lo vamos, ya estamos organizando ese recorrido ahí por Samachigüe, La Cedillo, y salir allá por Montebello. Yo creo que ese es el próximo que vamos a hacer. También nos dice que muy bonitas tradiciones y que no se pierdan. Saludos por los videos. Saludos y gracias por los videos. Pues bueno, ahí están también los saludos para toda la etnia Pame de parte del amigazo. También hay un saludo de parte de Juan Martínez, y nos dice que un saludo para la familia Martínez García de parte de Juan Martínez desde Arkansas, Estados Unidos, y nos dice que su familia se encuentra por allá en Samachigüe. Pues bueno, el saludo muy cariñoso para toda la familia del amigazo Juan Martínez. También hay un saludo para María Ascensión Martínez, y nos dice que le gustaría conocer el cerro al que subimos allá con la etnia Pame. Pues bueno, amiga, pues ya te comentamos por ahí, el día que guste estamos más que puestos, te acompañamos a hacer el recorrido, y pues bueno, si se puede por ahí grabamos algo para que quede la evidencia de que subiste al cerro. Sigue la invitación abierta. También queremos saludar a María Moreno, y nos dice que toda la gente bonita de la calzada, le mandamos un saludo. Pues bueno, ahí está un saludo muy especial de parte de María Moreno para toda la raza de la calzada Texas.
No se crean, de aquí de la calzada, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. También hay un saludo para Rubí Cruz. Y también queremos saludar a Eva de León. Nos dice que saludos a mi padrino Justo Horta desde Dallas, Texas. Y gracias por el video. No, hombre, pues qué agradeces. Ella se refiere al video que grabamos acá para El Cañón. No, hombre, más que agradecidos con ustedes que nos miran, que siempre nos siguen. Y por supuesto que nos dejan sus comentarios aquí en el YouTube. También queremos saludar a María Duque. Y nos dice que un saludo desde San Antonio, Texas. Un saludo para toda la familia Duque Martínez y la familia Porto Martínez, Martínez Salazar, de Montebello y Zamachigüe. Pues bueno, un saludo muy especial de parte de María Duque para toda su familia, todos los Martínez, todos los Porto y todos los Salazar. Pues bueno, aquí nuevamente el viejón, Eleno Guevara, que no se pierde ninguno de nuestros videos. Todos nos ha comentado, en esta cuarentena se los está reventando a todos. Y nos dice que quiere saludar muy especialmente a su padre Porfirio Guevara Zúñiga y su madrecita Luciana Tobar Turrubiartes, que se fue para el cielo. Pues bueno, mi amigo, eso es lo que, el camino que todos llevamos. Y pues bueno, desde aquí mandamos nuestro saludo para tus familiares. También vamos a saludar a Josefina Campos, pues bueno, de los fans número uno de aquí del canal. Y pues bueno, desde aquí un saludo muy cariñoso para ella. También hay un saludo para Fabiola Carrillo y dice que qué bonita tradición. Pues bueno, ella se refiere al video que grabamos ahí el sábado de Gloria con la etnia Pame. Bueno, pues desde aquí también te saludamos a ti, Fabiola Carrillo. Y vamos a aprovechar para saludar a Adela Zamarrón, y nos dice que quiere que saludemos a sus primas del Naranjo, San Luis Potosí. También vamos a saludar a Alejandro Estrada y nos dice que es un fiel seguidor de aquí del canal Cowboy Palabanda. Pues bueno, aquí quedaron los saludos para todos los amigos que siguen este canal. Y también hay un saludo para José Galván, y nos dice que un saludo para la familia Torres, la familia Luna de San Antonio, desde el este de Texas. También hay un amigo que se llama Salvador Torres. Un saludo desde Gilmore, Texas, a toda la familia Torres. Bueno, esto es todo, saludos por hoy. Y le decía, Marta, ven a bailar, tú puedes sentada, como no se zapatean. No se nos haya pasado en ninguno. Borracho, bueno, ahí no lo vuelven a ver. Que siga la tambora, que siga el saxofón. Muchas gracias a todos los que siguen el canal. Gracias a la tío Roman Reyes. ¿No trajiste el pinche tequila, Paco? Más jala por un lado, así como lo está haciendo Beto.
aguas, aguas, pariente. Que te lleva el diablo. La barra para amigos. Caliente. Las tenazas. No, es que aquí se va a llenar de tierra. Otro guapangazo, pero eso, estas son de las buenas, son para que venga. Venga, hermano, para empezar la música en esta noche, con eso, esto suena bonito. ¡Vaya! El saludito para Giovanni, Johnny, Jodín. Ahí está, ¿quién se está viendo este sueño? Amigos, saripañeros. Es que si se arma todo, aquí se va a desbaltar y la carne, tú. Sí. Seguiré con cuidado, no me empiezo a
mirando y por la rendija sigue mirando. Este cuchillito para mostrar poquito las trencas. Cabeza para abajo con alfileres se me han clavado las comadres en el rezado. Y una le preguntaba, la otra le contestaba. Por eso les dije que animas a la maldita sin fuladito. Tanto me quiere, no tenga aliento. Para otras mujeres está muy lejos. Váyanse así allá a las mujeres. Trabajando con silla brillante que se la traiga para la casa. A la familia René López, con la gente que se reporta. No, pues no tiene. Ese ya es a gusto. Tía. Por eso decía, ¿verdad? Muestren en la calle. Cabeza para abajo con alfileres te habían clavado y las comadres se agarrasaron. No se va en la calle. El hoyo nunca ha fallado. Como cabrito ahí. Gracias, camarita, la música propia para todos ustedes.